Santa Mónica Estudio a ver la introducción. Ahí está, sentadito tranquilito, gente. Sentadito tranquilito. Ahí está el colega. O sea, va a empezar justo ahí, como el tráiler. Vale. Bienvenido, gente, al primer capítulo. El comienzo del Ragnarok. Simplemente esta pequeña introducción para decir que todos los capítulos que voy a ir subiendo diariamente tendrán un título y una miniatura que no harán spoiler, ¿vale, gente? Creo que eso es lo mejor. Además, no habrá comentarios. O sea, no se podrá poner comentarios en esos vídeos para eso, para evitar spoilers. Y creo que podréis disfrutar mucho de la experiencia de God of War Ragnarok desde mi punto de vista, como yo lo voy a jugar, cómo vamos a escuchar los diálogos, entenderlo, vamos a fijarnos en todos los detalles y demás, ¿vale? Realizar misiones secundarias, todo. Así que, dicho esto, vamos a ello, que comience el Ragnarok, no sin antes ver los ajustes clásicos, ¿vale? Y esto me lo pongo como la X y el esquivar como el círculo. Y ya estaría. Ahora sí, gente. Ahora sí, aquí están los controles. Accesibilidad. Han puesto muchas cosas de accesibilidad y demás. No me termina de convencer el HD, pero bueno. Las opciones han sido una maldita locura. Vale. ¿Dónde lo dejamos en el anterior juego? En el anterior juego, recordad que fuimos a por la, o sea, a llevar las cenizas de la mujer, ¿no? A la montaña más alta que estaba en el reino de los gigantes. Resulta que la mujer de Kratos es una gigante. El hijo es Atreus, que es Loki también. El que va a liderar, ¿no? Por así decirlo, pues el asalto hacia Asgard y demás. Y es el que va, bueno, a desembocar al final el Ragnarok. Con lo cual entiendo que en este juego pues buscaremos a determinados líderes para que se nos unan e ir pues todos contra Odín y su ejército, ¿no? En Asgard. Así que igual que el God of War 2 es lo que me imagino, ¿no? Gigantes, o sea, titanes contra dioses, pues aquí gigantes, dioses, Vanir y elfos y lo que sea contra pues toda la peña de Odín. Vale, ¿qué más espero? Bueno, espero ver el presente, el pasado y el futuro. Yo creo que cuando fuimos a echar las cenizas de la mujer en Jotunheim, ese era el futuro. Creo que será el futuro. Y si era el presente, pues entonces creo que viajaremos al pasado a ver otra vez Jotunheim en el pasado. Pero yo creo que va a ser el Jotunheim del presente el que veremos. Y que tendrá los dedos de un gigante, que es como debería estar. Pero bueno, ahí estoy yo un poco rayado. También decir que, bueno, no quiero que Kratos muera, pero a la vez entiendo que muera. Si es así, pues espero que sea una buena muerte y no sea como la de Joel, pero de Last of Us Parte 2, que en ese juego sí pegaba esa muerte, pero en este creo que no. No pega un Kratos que lo reviente todo así sin más. En plan, pues la vida dura, chico. No. Tiene que ser algo más épico. También, ¿qué más quiero? Me apunto aquí algunas cosas. Quiero viajar al pasado. En plan, ir a Grecia o recordar cosas de Grecia. Enfrentarme quizás a Atenea. ¿Os acordáis que en el God of War 2 dijo Atenea, yo no quiero luchar contigo? Y al final no pudo luchar porque nos la cargamos. Pero no luchó. Estaría muy guapo realizar un combate contra Atenea, volver a recordar a Zeus y demás, ¿no? Eso molaría. Por supuesto, quiero controlar a Atreus, quiero obtener más armas, no solo el martillo de Thor, que estará guapo y tal, pero al final entre el martillo y el hacha, no sé, a ver cómo lo diferencian. Pero una espada, la espada esta que vuela, ¿no? Del hermano de Freya, llamado Freyr, ¿no? Creo que puede ser muy interesante para el niño, ya que es una espada mágica que eso, que vuela, que levita, y creo que puede estar bastante guapa. Lo dicho, quiero
manejar al chaval, que creo que ese al final es el protagonista, ¿no? Es lo que nos dieron a entender en el anterior juego. También quiero ver, obviamente, las habilidades del chaval, de Atreus, la ira espartana, cómo la ha perfeccionado o no, porque a lo mejor no se ha enfadado. Y también, bueno, pues cómo puede controlar ahora a los animales. Recordad que en el anterior juego llegó a controlar o a llamar a la serpiente del mundo, ¿no? Que los ojos se le pusieron blancos y tal, en plan estilo Zeus, por así decirlo, ¿no? Así que prácticamente eso es más o menos lo que diría, ¿no? También obviamente me gustaría ver voces como, yo que sé, Surtur o el gigante de Hel, que es el águila ese, que pueden ser buenos personajes para o buenos líderes, ¿no? Y tal, como he dicho. Pero bueno, no me enrollo más. No me he tragado ningún spoiler, miento, un spoiler me he tragado y tampoco me importa, porque es una consecuencia de lo que yo ya creía, con lo cual no pasa nada y no vais a saber cuál es. Resumen de God of War, vamos a verlo. A ver cómo han hecho el resumen. Quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, hazme caso. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir, pero ya no. Solo una persona viva puede llevaros a donde... Vale, no me interesa ver el resumen, la verdad. No me interesa porque lo tengo muy fresco. Así que vamos ya con la nueva partida. Vamos a ello. He colocado todos los controles, todo. Quiero God of War. Es para la próxima vez que lo juegue, quizás. De momento, vamos a ponernos en quiero equilibrio. Es para los jugadores que quieren una aventura con el mismo énfasis en la historia y los combates. Brutalidad me llama bastante, pero vamos a... Aquí hay que buscar el equilibrio, gente. Es lo que diría Kratos, ¿no? Se le ve mayor a Kratos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Es mi pregunta. Por supuesto, quiero que aparezca la mujer de Kratos, eso también, ¿eh? Que me lo ha recordado esta bonita música. ¿Qué estará pensando, tío? O sea, está sintiendo, ¿no? El dolor de la pérdida, pero han pasado ya 2 años. Bueno, entiendo que a lo mejor es el tema de asimilar, ¿no? Lo que es tu mujer, una giganta que tú desconocías. Estará pensando, estará rayadísimo con el tema del destino, ¿no? Y ahí va, afilando las flechas de Atreus. El cual tendrá que llegar pronto. Ahí viene, de cazar. Con referencia a Loki del universo de Marvel. Mira el chaval. ¿Hambre? Me encantaría que los subtítulos estuvieran más abajo. Ha cambiado la voz, ¿eh? Un poquito. El padre sigue igual. ¿Hambre? Punto ¿Y ahora suspensivo. qué? A casa. Tenía que decir La tormenta empeorará. a casa, Las chico. prepararé. Las prepararé. Me imagino que se refiere a las lobas, ¿no? Que tiran del trineo. Es que Kratos es muy suyo. Es muy... Quiero saber, claro, esto es 3 años después, entiendo, porque Atreus ya es mayor, no ha crecido ¿sabes? En 2 días, con lo cual ya con esa información sabemos que esto es 2, 3 años después. Qué guapa. Son dos lobas, no me acuerdo cómo se llaman.
En un principio creía que eran los lobos de Odín incluso, pero no. ¿Son hembras? Y muy de luto, ¿no? No entiendo, la verdad. Es que igual que en el principio del juego, ¿no? Sube a la barca, chico. Ojo, 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 literal, ojo. Ese ojo, las runas que ponen ahí en el ojo, pone Hati, que es el nombre del lobo este que persigue a la luna. Pone Hati en runas. Se la ha escondido, ¿eh? Se la ha escondido, Kratos no... O no lo sabe, o no quiere que Atreus lo tenga. Por las ideas que se le pueden ocurrir o lo que sea. Vale, pues tenemos la nueva barca, ¿no? ¡Ostras! Vale, vale, vale. Esto va solo, ¿no? Sobrevivir al Fimbulwinter. Se ha iniciado la senda. Pulsa R para mirar alrededor, vale. Acceder a los ajustes de la cámara. No me interesa, gracias. Creo que está todo bien. Quizá tenga apetito cuando lleguemos a casa. ¡Ostras! Bastante enfermo, Atreus. Pues igual que él. Pero ayer estaba un poco mejor. Aunque luego ya no. Pero si sigue. Controlo yo, No me daré por vencido. Claro, importante que coma. ¡Ojo! O sea, entonces estas lobas. Espérate, estas lobas. ¿Has oído? Un águila, el sonido de un águila, es ella, sí. Es ella. Ahí está. ¿El símbolo está cerca? ¿Símbolo de protección o de qué? Ahí está. Con esa espada guapa y el colgante. Ah, toma por culo, amiga. Colgante ámbar, ¿no? Que tiene... Nos la hemos quitado rápido de encima, ¿eh? Pulsa L para esquivar... Nunca lo hace. Obstáculo. Atento. Nunca lo hace. Ojo. O sea, nos lleva persiguiendo entonces mucho tiempo, ¿no? ¿Vale? Fácil. Se controla bastante bien. Ahí está de nuevo. Tenía que haberle dado... Dale, 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 dale. A tomar por culo, hombre, ya. Tenemos que alejarnos de ella. Lo intento. No tendrá las alas todavía. ¡Cuidado! ¡Los árboles se van a caer! Ya, ya lo veo, ya lo veo. Ha faltado más frenético que la anterior aventura. ¡Qué guapo, tú! ¡Viene otra vez! ¡Oh! ¡Atreus! ¡No quiero luchar contra ti! ¡Me estoy escurriendo! Yo, la vida, amigo, la vida. Me estoy escurriendo, dice. Aguanta. El símbolo protector está cerca. Un poco raro L1, L1 y cuadrado, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Freya, no somos enemigos! Freya, toma, capón. ¿Qué dices? Que me baja la vida, que me mata, ¿eh? Me mata tú, me mata. ¡Oh, no! Yo le habría pegado una colleja, ¿eh? Mientras me iba. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Eso ha sido de otra cosa, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, información importante. Aquí está, símbolo de protección. No me digas... Que la mujer está viva. Espérate, símbolo de protección. ¿Quién coño ha podido hacer el símbolo de protección? Atreus. Vale, vale, vale. Speki y Svana. Vale, el niño ha aprendido. Vale, por un momento digo, ostras, la madre está viva. No, no, no tiene sentido. No quería que lo hicieses. Ojalá que pasara página. Le salvaste la vida. Maté a su hijo. No se pasa página con algo así. ¿A que no, Kratos? Joder. Bueno, ojo. Fenrir. Trajo el Fimbulwinter. Exacto. No ha dejado de nevar. ¿Crees que va a mejorar algún día?
¿Y ahora por dónde? Pero aún nos queda lo peor. ¿El Ragnarok? Fuertes. Vale. Aquí se supone que estamos protegidos, pero no entiendo cómo podemos estar protegidos ante Freya, ¿sabes? La diosa va a venir más... de las más poderosas, ¿no? Con su magia y tal. Tengo ganas de ver a Fenrir, ¿eh? A ver cuál es el tamaño. Qué guay, seguimos teniendo lo del viaje entre reinos. Nuestra hacha, las espadas no están, pero imagino que no las llevará Kratos porque ya sabéis que Kratos se avergüenza de esas espadas, las espadas de caos. Y guardadas están mejor. Guardadas están mejor si no es necesario, claro. Un ciervo para tanto lobo. Ahí que está desangrándolo. Bueno, no hay sangre. Ni idea. ¿Qué pasa? Esa miradita hacia Atreus en plan amadurada. Ay, no sé hablar. Ha madurado, ¿no? Vale. Qué guapo, tío. Qué guapo y qué lástima que no... Lo siento, gente, que no pueda ponerlo en 4K, tío. Ya me gustaría. Lo noto muchísimo visualmente en comparación a PC. Esto es un truño en comparación al anterior. A ver, un truño tampoco, ¿no? Pero la resolución hace mucho, sobre todo en una pantalla 4K. Aún así, si tenéis una pantalla 1080... Atreus, amigo, estás en... Ah, vale, no, que son los mismos lobos. Digo, espérate, Atreus, que tienen más lobos ahí. No, 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 son los mismos, son los del trineo. Vale, no los he visto irse, creía que sigan comiendo. Este camino principal, no sé cuál es el camino principal. Kratos se iba para acá. Me estoy poniendo nervoso. Ahí hay una cueva. No lo oigo. Y siempre dice hola. Atreus. Fenrir. ¿Fenrir? Vamos a ir por aquí, que era como el camino principal, ¿no? ¿Fenrir? ¡Ay, nuestra casa! Nuestra casa. Vale, 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 vale. Vamos a ver... Bueno, el mapa me... A ver, el HUD me parece horrible, ¿eh? O sea, ahora mismo me parece horrible. Podemos... Uy, esto es captura de juego, perdón. Otra vez captura de juego porque soy inútil y le da el mismo botón. Cargar, vale, estos son guardados, me gusta, si hay muchos guardados, me gusta, por favor que haya muchos, muchos guardados, ¿vale? Vamos a guardar ya, boom, no apaguen la consola, perfecto. Me voy a poner un cronómetro, por cierto, porque no sé ni cuánto tiempo llevo grabando, tú. Cargar, ajustes, crédito, vale, de momento no tenemos nada del mapa, o sea que guay. Bueno, vamos a ir por aquí, que era como el camino principal, es que, ¿ahí tenemos un lobo? Sí, sí, ahí... Pues ese es Fenrir, ¿no? Imagino. Fenrir está enfermito, ahí está, pobrecito. Ha salido a su padre, ¿no? Bueno, su padre... No pasa nada. De la mitología, claro. ¿Estás bien? Tiene los ojos ámbar. Te he echado de menos. ¿Y la comida? ¿Tienes hambre? Venga, chico. Tienes que comer. Come. Es muy grande. Es muy grande, dice. Pronto le será chico, ¿sabes? Atreus sufre. Buen chico. Ostras, espérate. Atreus, ya está llegando el momento. Tienes que estar preparado. ¿Para que muera? ¡Los cojones! ¿Para qué? Aún come, quiere vivir. Se muere. Pero bueno, si está bien... Coño, pero si puedes seguir sobreviviendo... Tú también te mueres, Kratos. Tú lo dijiste al final de la aventura anterior. Y muy valiente. Y a Kratos le quedaban cada vez menos fuerzas. Bueno, rápido y fuerte. Ahora debes descansar. ¿De acuerdo? Yo estaré bien. Deja de aguantar.
tienes que irte. Sofna. Afra. Desu. Sofna. Getan. Sofna. Ojo, ¿eh? Sofna. Los ojos, tío. Adiós. Sofna. Pues empezamos con la muerte de Fafnir. De Fenrir, que diga. Ostras. ¿Y tras esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la muerte del lobo? ¿O era un suspiro más? De momento. Entrena, ¿sabe? ¿Qué? Bueno, le vendrá bien, ¿eh? Le vendrá muy bien, sí. Todavía es de noche. La noche no detiene a los enemigos. ¿Por qué? ¿Para qué? Siempre estamos entrenando. ¡Siempre! Y nunca basta. No quiero esconderme más. No nos escondemos. Nos preparamos, ¿no? Nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo. Vamos. El tiempo todavía se acaba. Las profecías dicen que después viene el Ragnarok. La guerra se acerca. Loki tendría que estar haciendo algo ahora. Eso piensa todo el mundo. Mi historia no se acaba escondido aquí. Debería estar fuera, intentando averiguar quién es Loki. No pienso permitir que te enfrentes a los dioses. Yo no quiero luchar con nadie. Solo quiero respuestas. ¿Y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard? Puede que madre quisiera eso. Tú no sabes lo que ella quería. Ni tú tampoco, bro. Y nunca lo sabré. De hecho, ella quería eso, seguramente. O sea, Atreus seguramente conoce más a la madre que el propio Kratos. Dentro de lo que cabe. Oye. ¿Te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? No, a entrenar, ¿te imaginas? Y le pega un bofetón. Pero sí, entrenar viene bien en esos momentos para sacar esa ira y mantenerse un poco más sereno y tal, ¿no? Ay. O sea, entiendo que Atreus habrá mejorado mucho su poder mágico de gigante, rúnico, o como sea, en la cabeza. Reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio. ¿Quieres contarme lo que ha pasado? Ahí están las espadas. El lobo ha muerto. Ay, no. No, Fenrir, no. ¿Qué tal lo lleva el chico? No muy bien. Ahora va a enterrarlo. A ver, no muy bien. Maldición. Como lo tiene que llevar. Hostia, con la mano del tirón. De acuerdo, hermano. Buenas noches. Venga, a mimir, ¿no? Hostia, cómo molaría que hubiese dicho a mimir. Cómo hubiese molado que hubiese dicho a mimir, ¿sabes? Fijaos la hebilla del cinturón de la pancera, que es como la serpiente, ¿no? Está guay, ¿no? Es porque abrocha, ¿no? Le rodea completamente la caderita. ¿Se viene sueño, gente? ¿Se viene pesadilla?
¿Qué sueña Kratos, no? La grande... ¡Ojo! Bueno, soñando con la madre, tú. O sea, con su mujer. Ojo, ha cambiado el tiempo. Estamos en el... ¡Puf! Pasado, pasado, pero pasado hace 100 años, a lo mejor. Buen día, ¿eh? ¿Vienes conmigo? A ver cómo es, tengo curiosidad. Mírala. Pelirroja. Le hacía más cabezona, la verdad. Y un poquito más alta también. ¿Estás listo? La pregunta es... ¿Estás tú lista? Venga, va. Dale. Es como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. Ymir, el gigante. Yo te sigo. ¡Ojo! Ostras, se ve esto bastante guapo, ¿eh? Fíjate, ¿eh? El agua y demás. Gráficamente este juego está bastante bien, ¿eh? Estoy jugando en Play 4, ni Play 4 Pro ni nada, en Play 4. No está nada mal, no sé cómo irá de FPS, pero yo lo veo bien. Una muerte. O sea, más de 28. ¿Pero qué me estás enseñando a mí? Dime lo que piensas. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Shh. Acércate. Kratos. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Ese? ¿Verdad? No. No, no. No. Venga. El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. Ojo, en lección que nos quiere dar la mujer. No es necesario que el problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Bingo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. Bueno, 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 ¿eh? Atreus y la madre son idénticos. Normal también, ¿no? Buena iluminación, ¿eh? ¿Me ayudas o qué? Perfecto. ¿Quieres que coja ese? Después de que te coja yo a ti, ¿te imaginas? No. Buen comentario sería. Buen chico, ¿sabes? A mí no me trate como un perro, ¿eh? Que te tiro el tronco a la cabeza, mujer. No me está gustando mucho el diseño de momento de la... De aquí de la giganta, ¿eh? ¿Dónde está? Ya se ha perdido. Está ahí. ¡Ojo! Ah, el lobo. Que me lo cargo, ¿eh? Fey. Es que piénsalo, Fey le... ¡Fey! Le mintió. Se agota, mi amor. Y aún queda mucho que hacer. Despierta. La mano, ¿eh? La marca de la mano. ¡Hermano! ¡Hermano! Ahora pegaría mucho que viniera Thor, ¿sabes? ¿Y el niño? ¿Dónde está Atreus? Te gritaba por eso. Se fue a enterrar al lobo y no ha vuelto. Hace mucho tiempo. No andará lejos. Creo que no han doblado bien ese hace mucho tiempo, ¿no? Ha sido un poco raro. Como que parecía que iba a seguir la frase. Busca a Atreus. Soy Ralph Bulbeter. Encuentra a Atreus. ¿Atreus? ¿Atreus? ¿Dónde estás, Atreus?
Bueno, la casa sigue siendo igual. Diario desbloqueado, pulsa tal para tal. Tenemos la senda, favores. Vamos a ver un poquito esto. Con calma, Sobrevivir al fin Mulbetter se ha completado. Encuentra a Atreus. No, todavía no. Vale. Tenemos esto por aquí. Recompensa, experiencia de Kratos, 500. Experiencia de Atreus. Ojo. Ojo. Recompensa de Atreus o experiencia de Atreus. La vamos a tener diferente. No me parece mal. Atreus no ha vuelto a casa después de enterrar al lobo. Me preocupa. Seguiré su rastro. Ojo. Kratos el escritor. Escritor con lengua nórdica. Estaría guay, ¿no? Que Atreus le haya enseñado al final. Favores, de momento por descubrir. Y ya está. Y luego, pues nada, no hay más nada fuera de aquí. Vale, tenemos el R2, códice, el saber. Tenemos por aquí amigos. Amigos, de momento Faye. Ha pasado mucho tiempo desde que Faye nos dejó y esparcimos su ceniza desde el pico más alto de Jotunheim. Ella había planeado el viaje, pero ninguno de nosotros estaba preparado. Sueño con ella. Sueño con ella y con la sencilla vida que nos colmaba estando juntos. No parecen tampoco muy, ¿sabes? Ahora mi deber está con mi hijo, pero sigo teniendo muchas preguntas para ella. Hay tantas cosas que sigo sin entender. Por eso estaba tan flipando, ¿no? El Kratos al principio y tal. Se me ha liado el cable este. Ahora. Vale, percibo atisbos de ella en Atreus, bueno, y tanto, y me hacen sonreír, pero me persiguen las mismas preguntas mientras intento guiarlo por su camino. Vale, ¿qué más? Uy, ¿ha cambiado esto visualmente o me lo he flipado yo un poquito? Está concentrado en la persona que quiere ser y aunque cada vez es más difícil mantenerlo cerca, doy las gracias por poder continuar el viaje con él por el momento. Ese por el momento es importante, ¿eh? El lobo Fenrir lleva ya un tiempo en declive. Atreus le tiene mucho cariño al animal y aún no es capaz de aceptar que se está muriendo. En el pasado le habría dicho que cerrase su corazón ante esta pérdida, pero ya ha soportado demasiado. Percibo la compasión en su corazón y estoy orgulloso del hombre en el que se está convirtiendo. Pero debo hacer que se centre para que esté preparado para los días oscuros que se avecinan. Claro. Es que corazón diferente también entre Atreus y Kratos, o mente diferente también, ¿no? Es que además Atreus ya sabéis que sienta a los animales, entonces es mucho más complicado mantenerse frío, ¿no? Ante esa situación. Empatiza, empatiza lo máximo, ¿no? Empatiza lo que no empatiza nadie. Speki y Svana, las dos lobas. No hace mucho rescatamos a una manada de lobos, de unos saqueadores en el lago de los nueve. Ojo, saqueadores, o sea, personas. A pesar de mis advertencias, Atreus decidió ponerles nombre. Claro, lo típico, para que no se encariñase, ¿no? Contar con estas dos para tirar del trineo nos ha facilitado bastante el transporte. Mimir ha vivido con nosotros desde que volvimos de Jotunheim. He conocido a pocos a quienes pudiera considerar amigos y mucho menos a quienes llamar hermanos, pero he terminado confiando en la sabiduría y el consejo del hombre vivo más listo. Además es compacto y no consume recursos. Como siempre pensando en lo mismo, ¿no? Además es compacto y no consume recursos valiosos. Buenísimo, ¿eh? Me encanta. Mimir puto amo también, ¿eh? Vale, Faye, a ver, me ha decepcionado. No sé si me la esperaba más. Me la esperaba un poquito más grande, eso sí. Un poquito, con un poquito más de cabeza. Y no sé. Pero a ver, está bien de momento. Tiene ahí el cuchillito de la... Su cuchillo, ¿no? Que luego pasa a Atreus. Vale, adversario. Ojo, ¿eh? Freya sigue persiguiéndonos en busca de venganza por la muerte de su hijo Baldur. No quiero luchar contra ella. Era mi amiga, pero si no me deja otra salida, me defenderé. No le veo un final pacífico a nuestra situación. Yo sí, yo creo que al final se repondrá, ¿vale? Yo creo, ¿eh? Yo espero que se reponga Freya, la verdad. Eso espero. Sobre todo si rescatamos a lo mejor a su hermano Freyr en Svartalfheim. ¿Cómo era? El reino de los elfos. Que me hago un lío un poquito con los nombres de los reinos. Luego está Baldur, que está muerto, se supone, aunque... Según la mitología, creo que Baldur luego resucitaba, ¿no? Y sobrevía al Ragnarok, así que ojo, cuidado. A lo mejor podemos ver a un Baldur mentalmente ya más estable, ahora que puede sentir, sí, o sea, sí, revive,
puede sentir y puede pasar página, ¿no? No sé, ya siente, ¿no? Pero bueno, en fin. No me arrepiento de la muerte de Baldur. Si le hubiera permitido matar a Freya, jamás habría perdonado su búsqueda. Perdón, jamás habría abandonado su búsqueda. Su destino habría sido el mismo. Exacto. No espero que Freya... Es que es verdad, es que es de lógica. O sea, si al final... Al final Baldur iba a acabar muerto. La diferencia es si con ello que también muera Freya o no. Así que yo, es la mejor decisión, la verdad. Es muy lógico, Kratos, ¿eh? Su destino habría sido el mismo. No espero que Freya acepte lo que pasó como algo necesario. Lo más probable es que nos persiga hasta que uno de los dos muera. Es que, a ver, Kratos, si dices eso, yo creo que no deberías darle más oportunidades y matarla, ¿no? Dentro de lo que cabe, siendo Kratos. Pero muchas oportunidades le estás dando. Magni y Modi, los hijos de Thor, también nos... También nos siguieron durante nuestro viaje. Magni era fuerte, es el de la espada, el de la derecha, pero arrogante hasta el final. Modi, por cierto, la mujer de... O sea, la madre de Magni creo que es diferente a la madre de Modi. De hecho, creo que la madre de Modi es Sif, pero no estoy seguro. Y Sif es la esposa de Thor, la cual pues se nombra en el juego. Y también se nombra la hija de estos dos, que es Bruor o Pruor. La cual creo que va a estar bastante guay. Además era Valkyria, así que no sé, vamos a ver seguramente en el juego nuevas Valkyria. Imagino que nuevas, así que serán otras 9 o algo así. Pero bueno, ya veremos. Estaba muy guapa la espada de Magni. Y bueno, Modi se parece muchísimo al padre. Y tiene pues eso, tenía un martillo similar. Pero ya está, bueno, y viste igual, es calcao, ¿no? Pero en pequeñito y más gilipollas. Parece que el perdón no se estila mucho entre los dioses a Aesir. Así que imagino que las consecuencias de la sangre que hemos derramado aún está por llegar. Pues sí, de momento nos tiene que encontrar Thor. Y la única forma de que nos encuentre Thor es cuando nosotros estamos fuera, ¿no? De este recinto, de nuestra casa, ¿no? Porque la casa está como... protegida, ¿no? Gracias a Atreus. Saber, amigos, tal, lecciones, ¿vale? Tenemos desplazamiento, movimiento, ¿vale? Combate cuerpo a cuerpo, ataque, pim pam, aturdir, ¿vale? Defensa, L1 para bloquear, mueve, esquivar, pim pam, perfecto. Cámara de combate, genial, todo guay. Apuntar, también, muy bien. Y ataques rúnicos, L1 cuadrado y L1, ¿vale? Perfecto todo. Afecciones de estado, quemadura, ceguera, Bifrost, ojo. ¿Esto qué es? Seguimos teniendo el Bifrost. El daño morado aparece sobre la barra de salud. Ah, vale. Acompañante. Pide ayuda a tu acompañante. Ojo, esto es porque, claro, como vamos a tener como acompañante a Tyr, ¿no? Según se ha visto en los trailers, pues... Pues claro, a lo mejor también podemos guiarle y decir, oye, ataca a este, ¿no? Entiendo, no sé si habrá más. Pero bueno, ya veremos. O a lo mejor tenemos a Fenrir, ¿no? No sé, bueno, es que Fenrir, mira que morirse también, me cago en Panini, ¿eh? Yo creo que sobrevivirá, pero... O sea, sobrevivirá. Yo creo que igual ahora Atreus lo revive, tío, o algo. Vale, este sigue siendo el jardín, por así decirlo, seguimos teniendo el teleport. ¿Por el reino entre reinos? No. No, nadie ha movido las piedras. Nadie ha movido las piedras. ¿Pero las piedras no van solas? Vale, por aquí se puede ir. Intuyo que no, ¿no? Esto no lo ha abierto nadie. Tampoco hay huellas por aquí. Vale, vamos a seguir las huellas. Como veis, las huellas llevan en una única dirección. Y vamos para allá. ¿Ahí hay algo? ¿O me lo ha parecido? No, ¿no? No, me parecía ahí algo blanco. Aquí el hueso. Este hueso lo ha dejado bien limpio el Fenrir, ¿eh? Antes de morirse ha dicho, antes de morirme me como todo. Me lo como todo. Aquí es donde entrena Atreus. En mitad de la noche. Que no, que no. ¿Verdad? Yo se lo sugerí. ¿En serio? ¿Pero para qué? Estaba apenado. Kratos, sé que lo intentas. Lanza, ¿eh? Qué guay, tío. Todo esto se mantiene exactamente igual. Me gusta que se mantenga el mapa sin muchos cambios en plan brutales. Y está muy guay el bosque, ¿eh? Gráficamente está bastante bien, aunque yo lo vea un poco borroso. Huellas que van al río congelado. Es por la izquierda. Ahí. El fuego se está extinguiendo. ¿A dónde puede haber ido desde aquí?
No me acuerdo ya del nombre de las lobas, pero bueno. Pasó por aquí. Pues nada. Pulsa triángulo para hacer un ataque fuerte, ¿qué dices? Y dos. No, hombre, no me decepciones, Kratos. Son dos golpes, no tres. Cierto, que de costumbre. Pesadillas, sueño con el pasado. Casi cada noche. Ah, ¿sobre los días negros de Grecia? No. Es como si Fey estuviera intentando decirme algo. ¿No querrás decir que hablas con fantasmas otra vez, hermano? No. Pero son algo más que recuerdos. Tu subconsciente, amigo. Que te está diciendo lo que tienes que hacer. Mantén pulsado tal, sprintar. Vale, ok. No me gustan las opciones que sale. Por ejemplo, antes nos hemos movido y te ponía L para moverte. Me gustaría que todo apareciera más abajo de la pantalla. Porque es que te quita visualmente, te quita mucho, tío. Di lo que piensas, hermano. Las huellas se acaban aquí. Ojo, han capturado a Atreus. Estamos solos. Y estos son hombres, ¿no? Vale, son hombres y no sé si serán enviados, o sea, los guerreros de Odín, ¿sabéis? Vale, tenemos el escudo. Vale, ataque fuerte, vale. No tenemos nada más. Me da por detrás, me quita poquito, ¿vale? Otro ataque fuerte. Derecha, vale, Mimir sigue. Ahí está, bloqueamos bien, genial. Qué guapo, tío. ¡Ojo! Tenemos ya este ataque, ¿eh? Nada, nada, no lo dejamos marchar. Tampoco me gusta mucho el, como digo, la interfaz no me convence demasiado, ¿eh? Madre mía, cómo lo hemos tirado, ¿eh? Increíble. Ahí está. ¡Ojo! Tenemos ahora animaciones. Y el escudo. Vale. Habría que ver cómo está el símbolo protector. Hay un árbol más adelante, ¿no? Lo habrá cortado a tres o algo, ¿no? Vale, una cosa que quiero hacer es ajustes. Y la asignación de botones, no la accesibilidad, creo que tampoco. Sí, sí, me parece que esto. Temblor de cámara, ¿vale? Fíjate que aparece esto. Esto me gusta. Que aparece en azulito, ¿no? Lo que se ha modificado. Eso está guay. Suavizado en cinemática. ¿Eso qué es? Suaviza movimientos de cámara en mano para reducir el temblor en la oscilación durante la secuencia. Vamos a activarlo. Punto persistente, vale. Hay una cosa que quería yo cambiar y era el tema del hacha. Cámara recentrada, combate, ayuda a apuntar, no. Estilo de esquiva, predeterminado. Pulsa círculo para dar un paso lateral dos veces, vale. Es el que me gusta, ayuda para esquivar, no. Punto de control en mini jefes. Estaría bien, ¿no? Poner un punto de control. Pero bueno, de momento no es necesario. Si veo que se nos complica, dudo que se nos complique mucho, pues lo pongo, yo qué sé. Audio, subtítulos, gráficos, cámara, vale, juego. Hay una cosa que quiero, recogida automática, vale. No, eso no era. Mantener, ¿dónde está, tío? Pulsación repetida, tampoco. Atajos del panel táctil. Enfundar arma, aquí está. Alternar arma, no. ¿Cómo? Predeterminada pulsa para enfundar, alternar. Al pulsar cualquier botón del arma se alternará entre equipar y enfundar el arma. Vale, eso es lo que yo quería. Perfecto, pues ya está. Perfecto, igual que antes. Me gusta. Vale, hay que quitar ese árbol. Creía, de hecho, que me iba a atacar otro enemigo. Que tampoco lo quiero decir, pero bueno. Tenemos vida ahí, perfecto. Apenas nos han golpeado, un golpe. Porque me he dejado. Busca piedras de salud. Bien. Pues aquí la tenemos. No me convence la interfaz, gente. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Por qué no me ha dejado darle? Ah, bueno, porque te estaría quitando diálogo, ¿no? Vale. No me he enterado de lo que ha dicho Mimir, me cago en todo. Un oso. Ah, vale, pues estaría hablando del oso este. Madre mía, muertísimo. Fíjate el pelaje, ¿no? Un oso vapuleado. ¿Por qué? Sí, Atreus no ha sido, ¿no? Herido. Luchando, destrozó el árbol. Hay que buscar a Atreus. Sí, entre las bestias y los saqueadores habrá encontrado un refugio. Sigamos el rastro. Aparecerá.
Claro que aparecerá, hombre. Vale, podemos ir por ahí también. Ahora tenemos otros símbolos que son celestes en vez de ser los doraditos de la madre. Porque la madre antes nos indicaba, ya parece que no nos indican más. Estoy siguiendo literalmente en las pisadas. ¿Eso qué es? ¿Un cofre, vale? El rastro sigue tras ese desnivel si despejas el camino. Tutorial idéntico, ¿no? ¿Quería alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de esconderme de Odín. Después de matar a tres de sus congéneres, no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por a eso tres de sus congéneres. Sobrevivir solo. Esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas. Yo no creo en las profecías. No creen en el destino, Kratos. Bien. Ya sabemos, mira, ahí hay una bajada. Por aquí no daremos con él. Busquemos un rastro de sangre. Ya lo sé, Mimir. Lo sé. Vámonos. Vamos a pillar el hacha. ¿Corre un poquito más rápido, Kratos, o soy yo? O responde a lo mejor, mejor. Tenemos otro bosque por ahí. O sea, otro bosque, otra urna. Pero por aquí no se puede saltar. Tampoco creo que se pueda romper con el... con el hacha. Por aquí también se puede ir. Es por la derecha, así que vamos a ir por aquí primero. Que pare... bueno, al final se mete también por aquí. Esos mismos caminos. Me gusta, está muy bien, ¿eh? Me gusta la ambientación, está bastante guay. Vale, vamos a seguir por la cuevita. ¿El Bifrost no da luz? Eso es mucha sangre, hermano. Hay que encontrarlo. Sí, pero entiendo que eso será del lobo, ¿no? Vale, mira, esto lo hemos pillado automáticamente, gente. Eso mola. Por cierto, eso no se romperá ni nada. Vale, guay. No veo de momento pajarracos de Odín ni nada, tío. Ojo, escucho un ruido. Que me ha recordado a la mula esta de carga del... De Brock. Vale, mira, esto por ejemplo lo podría hacer de las profecías, Mimir. Automático. Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables, así que por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. Ah, enemigos. Mantén pulsado R1 para congelar el hacha y potenciar el siguiente ataque cuerpo a cuerpo o a distancia. Me gusta. Vale, es como la runa. Ven, amigo. Ah, saca el hacha. Ok. Bueno, muy salvaje. ¿Dónde está el otro? Ha muerto del tirón, ¿no? Vale, experiencia de Kratos, 32. Ojo, ¿eh? Me gusta. Sangriento. Sangriento. No sé si hemos visto dos animaciones diferentes. Una de las cosas que yo he hecho en falta. Y es que siempre se cargaba la animación y siempre eran como a puños y tal. Y que me gustaría un poquito más de animaciones diferentes. Yo he venido de una cueva, ¿no? O sea que por aquí no he venido, ¿no? Sí. ¡Ay, joder, qué susto! Ven para acá, campeón. Vale. Patadón que te llevas. Escudaco. Nah, eso es una locura. Vale. Y corta por la mitad. Ok. ¿Y este tío qué hacía aquí? No tiene ningún misterio, ¿no? Bueno, pues vámonos. De momento veo cofres por arriba, una fogatita por aquí, de estos salvajes, y más sangre también por aquí. Bueno. ¡A la derecha! Ay, creía que iba a recoger el... ¿Sabes? Creía que iba a recoger el hacha. Es curioso porque si el hacha la tengo... Uy, buen ataque ese, ¿eh? Vale, me gusta. Está guay. ¿Dónde está el rastro? Vale, la vida la tengo que pillar yo obligatoriamente. De momento no sabemos... Vale, nada. No sabemos... Como pillo. Mira, el cofre ese tiene buena pinta, ¿eh? No veo ninguna bajada o subida por aquí. ¿Alguna grieta que pueda escalar? A lo mejor me estoy perdiendo algo por los gráficos. Ah, bueno, por aquí arriba, ¿no? O han salido aquí. Esto antes no estaba abierto, ¿no? Ah, no, sí. Es que vengo de ahí abajo. Vale. Me he rayado.
Este está muertísimo. Se llega a despertar o levantar o algo. Y la verdad es que igual el sustito me lo pega, ¿eh? Vamos a ver si por aquí hay algo más, que creo que no, así a priori. Vale, pues venga. Ya os he dicho que el juego me lo voy a tomar muy tranquilamente. Vamos a disfrutar de todo muy tranquilamente. Y ahora estoy corriendo como un maldito loco, ¿no? La sangre sigue por arriba, así que tendremos que llegar a esa especie de cueva. No se puede atravesar, pero sí rodear. Vale, todo congelado, ¿eh? Esta es nueva, ¿vale? ¿Lo ves? Saca el hacha, tío. Y ahí la parte por la mitad, ¿vale? Está guay. ¿Cómo? Uy, me he equivocado de botón. ¿Vale? Perfecto. Ahí está. Quiero lanzar el hacha un poquito lejos. Vale, el hacha viene muy rápido para que dé tiempo a la animación. Mira la sangre de Kratos. Esto mola mucho. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Le enseñaste bien. Eso es lo que dice él. Vale, estaba viendo un poquito las animaciones de Kratos al moverse. Pulsa X para trepar por un muro agrietado. Muy bien. Vamos a ello. Ojo. A ver qué tenemos. Hierro forjado. 1. Plata 126. Vale. Vámonos. Antorchas. Y el rastro lleva a esa cueva. Bueno, pues ya sabemos a dónde vamos. Seguro que encontramos cómo entrar. ¿Una cuerda? ¿O me lo ha parecido? Sí, una cuerda, pero no puedo echarla hacia abajo. Vale, de momento seguimos por aquí tranquilamente. Pillamos. ¿Cómo se puede hacer eso? Este cofre. Y... ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No, no llevan aquí mucho tiempo. Hemos visto también a una chica, ¿no? Saqueadora, pero no ha dado tiempo. Muerte desde arriba, ojo, sprint hacia un borde y una vez en el aire, pulsa cuadrado para ejecutar el ataque. Muerte desde arriba. Vale, guay, guay, guay esas cosas. Vale, por aquí hay algo, ¿no? LOL. Flanco derecho. Ahí está, perfecto. Claro, ahora el hacha no lo tengo conmigo. Vale, bloqueamos bien. Lo envío a tomar por full. Ataco, subimos, bajamos. Y a tu casa. Vale, de momento combo bien. Vale, tenemos mucho margen de bloquear, ¿no? Y devolver el ataque. Muy bien. El rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Vamos a pillar todos los objetos. Un poquito más de plata. Por aquí tenemos más cosas, a ver. Esto creo que también me daba dinero, ¿no? En el anterior juego, ahora ya no. Vale, seguimos. Fíjate, por ahí deja entrar un poquito la luz. Y de momento se puede ir por ahí. He escuchado un pájaro. No, ¿no? Bueno, de momento bien. Vale, vamos a seguir pillando todo. A ver, yo he venido de dónde, desde ahí, ¿no? ¿Yo de dónde he venido, tío? Sí, yo creo que he venido de ahí. Vale. A ver, ¿esta zona? ¿O he venido de aquí? He venido de aquí, vale. He escuchado un pájaro hace un momento o me lo ha parecido. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor solamente me lo ha parecido. Muy scripteado el salto, pero bueno, los saltos siempre han estado muy scripteados en el juego. La sangre continúa. Entiendo que no será la sangre de Atreus porque si no ya se habría desangrado, ¿sabes? Con tanto rastro. El oso se cruzó con alguien. Bueno, pues un poquito más de peña, ¿no? Tú no quieres que luchemos. Venga, va.
Creía que llegaba un poquito antes el hacha, ¿sabes? Fuego detrás de ti. Vale, guay el fuego, ¿eh? Vale, mira, si esto no, imagino que no se puede abrir, vale. Ah, y tendría que activar el hacha este. Sería como interesante. A ver, ¿puedo mantener así y tal? No. Digo, a lo mejor puedo golpear varias veces, ¿sabes? Pero no. Ok, un poquito más de experiencia. Es que, a ver, no me apetecía subirme, ¿sabes? No me apetecía subirme. Tenemos un poquito más de vida por ahí. ¿Por aquí tenemos algo? No. Por allí sí. Venga, pues vamos. Vamos para allá. Del tirón. Por aquí podemos saltar. Salto automático, vale. A lo mejor pongo algunas cosas automáticas, ¿no? Lo de mantener pulsado es que... si lo han hecho igual que en el anterior juego, que era demasiado exagerado, porque te ponía en el... En el HUD te ponía... pulsa, mantén pulsado X o algo así, ¿sabes? Y era como demasiado exagerado. Ahí está. Y ahí está. De momento, mismas animaciones. Sprinta desde un saliente y pulsa cuadrado mientras está en el aire. Ah, vale, por esto lo dices. A ver, chiquilla. Bueno, ahí tenemos una segunda animación, ¿no? Bueno, rotísima, ¿no? Rotísima. En fin, continuamos. Vamos a subir por aquí. ¿Estás aquí? Parece que no, ¿no? ¿Por aquí se puede subir? Ah, perfecto, flama. Vale, pues seguimos subiendo. Buscando refugio, siguió avanzando al ver a los saqueadores y luego apareció el oso desbocado. Quizás. Desde luego. ¿Crees que estaría persiguiendo a Atreus? O bien el oso estaba herido y Atreus lo seguía para ayudarlo, que ya sabemos sí. Cómo es el chico. Justo iba a decir eso. Justo iba a decir eso. ¡Atreus! ¿Dónde estás? Bueno, ahí está el oso. ¿Te imaginas que Atreus se ha convertido en el oso? Molaría, ¿eh? Genial, vamos con el oso. O él con nosotros. Tranqui, tranqui, tranqui. Los ataques con círculo amarillo rompen bloqueos. ¿Cómo? Rompen bloqueos y dejan a Kratos vulnerable al daño, vale. Y los rojos entiendo que te revienta. Bueno, eso sí que me ha reventado. Muy guapa, ¿eh? La animación. Tenemos un texto de... ¿Qué dices? ¿Tenemos un texto de aturdir o algo? Vale, o sea, tenemos el hacha. Venga, pilla. Vamos a enfocarlo un poquito. Ah, no me da tiempo a esquivar. Bueno, bueno, ese ataque es muy rápido, ¿no? ¡No! Creía que había esquivado, ¿eh? O sea, creía que me daba tiempo a esquivar. Vale, quiero intentar... Joder, colega, bro, amigo. Con los mordisquitos. Por cierto, un oso muy chetado. Que no... Ah, vale. Es que es un oso tutorial. Bjorn, por cierto, se llama. Venga. ¿Quién? ¿El oso o yo? Vale. Hijo mío. Hijo mío. Madre mía, el oso es complicado, ¿eh? Me lo parece muchísimo más. No quiero morir aquí en el principio, ¿sabes? Pilla, pilla vida. Vale, lo estuneo así también. Esquivamos esto. Otra vez, he puesto el escudo en vez de esquivar. Un poquito lamentable, pero bueno, no pasa nada. Vale. Ahora venía el ataque fuerte.
Bien, menos mal que me ha dado tiempo ahí, ¿eh? Si me hubiesen congelado, por ejemplo, cosa que ahora mismo pues no pueden. Venga, cojones, muérete, amigo. Ahí está, estuneamos, ¿eh? Esto es lo que yo quería hacer. Ah, pero no me da tiempo aún así. O sea, habría que hacerlo en el tiempo o en el momento justo. Ojo, ¿eh? Así es como Kratos entrenaba, ¿no? Más o menos. Cuando estaba fuera de casa y veía a la madre, ¿no? Y tal. De Atreus. Hazle un Baldur, ¿no? ¿Es Atreus? ¡Ojo! ¡Ojo! Vaya hostias que se ha llevado el Atreus. Bueno, sana, ¿no? Límpiate más bien, ¿no? Porque eso no solo te sana, sino que te limpia, tío. Pasado. ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y entonces no estoy seguro. Quizás absorbió como el muy triste. Como el alma del oso que hemos visto muerto. Miedo. Luego me parece que corrí. Había un oso. Me atacó y yo le ataqué a él. Sería un sueño. Tus emociones te transformaron. Yo no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. A ver. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Hostia, creía que le iba a pegar un bofetón. Con ella. Pues vamos a buscarla. ¿Y si hubiera alguien que pudiera ayudarnos? Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. He podido matarte. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Toma, el sueñecito. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! No. Recomponte. Que claro, está el dilema de ser padre y cuidar a Atreus, ¿vale? Y no. Bueno, Atreus me ha reventado. Es que la próxima vez te pego un bofetón. Se rellenará una pequeña cantidad de salud de forma automática tras una lucha si Kratos sufre heridas críticas. Ok. R1. Ah, vale, para llamar el hacha. Experiencia de Kratos, 250. ¿Y la experiencia de Atreus qué pasa? Porque acá Atreus ha luchado contra mí, ¿sabes? Vale, pues imagino, como dije, que Atreus se podría convertir en Fenrir. O transformar más bien. Así que seguramente se transforme. Ahí está, dos ataques fuertes. Por aquí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí. Deberíamos. ¿No?
Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Tono acusador. Ojo, enemigos. Conviértete en... Ojo, flecha de acompañante. Usa, o sea, vamos a tener los ataques especiales a lo mejor. La ira de Esparta a Atreus va a ser convertirse en un animal. Y en vez de invocar un lobos, ¿vale? Rúnicos, él se va a transformar en lobo y va a empezar a matar, ¿no? Entiendo. Aunque imagino que también estarán los poderes rúnicos, porque si no, se perdería bastante. Use R2 para ordenar a un acompañante que ataque. Las flechas infligen daño aturdidor adicional y tardan un tiempo en recargarse. El contador de flechas está en la esquina inferior derecha. Cuando tú digas, padre. Pues ahora yo digo ya. Saqueador a la izquierda. Vale, ¿cuántas flechas tenemos? 4 o 3, no las he contado. Uno menos. Nista. Nos atacan. Perfecto. Bueno, pues aquí utilizando. ¿Qué dices tú, loca? Toma. Y por la mitad. Bueno, es la misma animación realmente que tenía contra los Traugurs, ¿no? Oye, chico, que los cortabas por la mitad. Además de oír los pensamientos de las criaturas y tu don del habla, ¿se ha manifestado alguna otra habilidad mágica? Realmente. Y controlar Fenrir, un poquito, ¿no? ¿Qué pasa con él? Cuando murió, lanzaste un hechizo. No, no es cierto. Pero vi una luz. No sé de qué estás hablando. ¿Es verdad? Un truco del Fimbulwinter, quizá. Dado mi sino. ¿Dado mi sino? No lo he entendido, ¿eh? Puede ser una frase interesante esta que acaba de surgir. El destino de Mimir es estar en el culo de Kratos todo el rato, ¿eh? Y aquí había un cofre. Ahí está, míralo. Ah, ya sé dónde estamos. ¿Qué velocidad, no, Atreus? ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. Sí. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. No sé si eso me hace sentir mejor. Es que, tío, te has convertido en un maldito oso, compañero. Vámonos, Atreus. Atreus, ¿te reviento? ¿Qué pasa? Ya está bien, ¿no? Por cierto, vamos a ver el modo foto, ¿no? ¿Esto tiene modo foto? Sí, pero todavía no puedo... Ah, crédito, ajuste, cargar, guardar. ¿Y el modo foto, tío? ¿No tiene modo foto esto? Personajes. Ah, mira, aquí es personajes. Joder, y yo buscándolo antes todo el rato. Personajes, está un poquito escondido. Tenemos aquí a Atreus. ¿Qué pasa? Está guay, ¿eh? Tenemos ahí en la manga la serpiente. Sí, señor. Bueno, su arco y tal, aumenta el aturdimiento con ataques tal, estupendo. Y luego Kratos con el pomo de madera, componente base. Tenemos esta fuerza 11, defensa 15, tal. Ok, y tenemos también de Atreus únicamente el arco, ¿vale? El arco de Atreus se ha hecho de madera de tejo por la madre de Atreus. Por fin puede utilizarlo. Ahora ya no le queda grande el arco. Luego tenemos esto de aquí, hacha Leviatán, fuerza 10, elemento hielo. El hacha está bastante caída, ¿eh? En desgracia. Escudo del guardián, sigue siendo el mismo. Deberíamos tener alguna vestimenta nueva y tal, pero bueno, me da igual ponérmela o no. Furia, mantén tal, pim pam pum, hay el equilibrio entre el control y la furia. Pues mira, como la dificultad que no hemos puesto. Vale, ¿por qué esto aparece aquí un mostrar info? ¿No? Uy, no me acostumbro mucho al... Aquí al menú este, ¿eh? ¿Por qué me pone aquí que necesita como más información y no se termina de actualizar? Seleccionar. Ah, es por esto. ¡Ojo! Porque mejor avanzada. ¿Cómo? Nivel actual 1. ¿Y cuál es la diferencia? No veo ahí ninguna diferencia, ¿no? Comparar. Para desatarla. No veo. Bueno, de momento no veo
No, no veo nada. Vale, al menos ya se ha quitado. Luego tenemos armadura. Podemos ver aquí la armadura de pecho. No se me actualiza al final. Se supone que yo debería tener diferentes cosillas. Pero bueno, da igual. Ahí la tenemos. Armadura corporal. Vale, muy bien. Y luego... Joder, con el menú, tío. Personajes, habilidades, armadura. Vale, Atreus. Tenemos esta armadura, que mola. Atuendo de supervivencia. Se supone que tendría que tener yo otro atuendo por haberlo precomprado y tal. Hacha Leviatán y Atreus. A Atreus tenemos por ahí algunas cosillas. Está guay el tema este visualmente de rúnico y tal. Quizás lo que más me echa para atrás a lo mejor... No sé, la tipografía esta, ¿no? De la, o sea, la fuente de la letra o algo. Pero bueno, hacha Leviatán. Vale, tenemos técnica a distancia y cuerpo a cuerpo. Vale, cuerpo a cuerpo, vamos a verlo. Vale, o sea, sin más, la carrera ya la tenemos habilitada. Eso está genial, la verdad. Luego, tenemos rastrillo glacial. Esto era un poder rúnico. Ahora pues ya lo tendríamos con nosotros. Está bastante bien este, ¿no? Mantén pulsado para... Vale, me mola. Luego tenemos torbellino. Vale, el de esquivar y tal. Tormenta evasiva, también mola muchísimo. Vale, son baratitos. Eso está muy guay. De hecho, si os fijáis, está en oscuro. Aquellos que ya se pueden comprar y están pues sin color. Los que todavía no alcanzan, ¿no? Luego a distancia que tenemos por aquí. ¿Qué es esto? Apunta a voz vengativa, vale, es la mejora de este. Y esto que era lanzamiento helado, vale. Aumente, mantén pulsado triángulo, tal, 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 vale. Técnica a distancia, ¿esto qué es? Este es especial, extinguir llamas. Los ataques cuerpo a cuerpo con el hacha contra enemigos en llama infligen daño adicional. Este está bastante bien. Son 250, pero ahora mismo todavía no tenemos enemigos en llama, así que nos da igual. Pincho congelado, esto lo tenemos ya, tarea... Ah, no, esto lo tenemos comprado ya, sí, ¿no? Lanzamiento, vale, usada 5... Tarea de habilidad, usada 5 de 50, vale, esos son los... Como los objetivos que hay que hacer, ¿no? Tarea de habilidad, vale, ese está muy guapo, ¿cómo es este? Pulso cuadrado... Durante despertar de escarcha. Ah, vale, 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 vale. Ostras, qué guapo. Esto es la técnica entonces. Está chulo, está chulo. Vale, el 3 se sabe ya. Sí, el 3 se sabe ya. Está bien, también era este un poder rúnico. Ascenso congelado. Vale, este también está guay. Este que es manteniendo triángulo. Pulsa triángulo durante despertar del hacha. Vale. Descarcha tal. Es como un poquito más potente, ¿no? Y es corriendo y tal. No me convence esto mucho. No, no me convence, ¿vale? Esta rama. A distancia 4 y a distancia 3. Este espero que sea... Bueno, este está guapísimo, sin duda. Es nivel 4, ¿eh? Se mejora muy tarde. Estaría... Joder, estaría guay que no se mejorase tan tarde, ¿no? Quizás. Pero bueno, habrá más armas, se supone. O sea, el martillo de Thor mínimo. Y espero que haya más. Y esta también está guapísima. Esta la han puesto al final, Curioso. Vale, pues requiere mejora 4. Vale, pues ya lo hemos visto todo esto, ¿no? Ojo, este está muy guapo, ¿no? Mantén pulsado triángulo para ejecutar un brutal ataque con un hacha que lance al enemigo para infligir daño masivo. Está guapo este, ¿no? ¿Y este cuál era? El rastrillo, vale. Pues ya lo hemos visto todo. Tenemos el hacha. Y tenemos ahora el de Atreus. Habilidades de Atreus, instinto. Tenemos esta, percepción de campo de batalla, el cual busca el momento para continuar los ataques de Kratos y puede ayudar en el combo de Kratos, que está muy bien. Luego por aquí, atraer los ataques enemigos cuando presionen demasiado a Kratos. Eso está muy, muy bien, sobre todo en máxima dificultad. Agarre estrangulador, ¿vale? También está muy bien en máxima dificultad. Y estrangulador 2. De momento no tenemos mucho más, pero entiendo que aquí se abrirán pues diferentes ramas, ¿no? A lo largo de la aventura, o eso espero. Vale, Atreus, compañero, yo ya... O sea, te has quedado mirando aquí, pero aquí no hay nada, ¿no? O estoy yo ciego, a lo mejor me está diciendo que mire ahí porque hay un cuervo o algo, o yo qué sé.
Pero yo diría que... que nada, ¿no? Venga, vámonos, Atreus. No me rayes, ¿eh? Venga. A ver qué es esto. Este árbol. Para protegerlo, ¿no? Proteger. Ojo, lo ha dicho en español, ¿eh? O sea, lo ha dicho en un... en el... vamos, que lo hemos entendido, que no ha hecho ajá o algo así. Que sería como lo lógico, ¿no? Porque la flecha la sigue llamando como debe. Ojo. Es que ese sonido ese... ¡ay! Atreus, colega. No pretendía. La intención no importa. Solo las consecuencias. Llévatelo para comer, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Que la naturaleza decida. Y se fueron. Bueno, las cosas tienen consecuencias, ¿no? Lo que se aprendió en la aventura pasada. Vamos a guardar la chita. ¿No hace ya bastante frío? Ya casi estamos en casa. La tormenta final, gente. La tormenta que terminará con todo. A ver, no sé cómo dejar el juego más pesadillas, tío, de estos. A ver, no son pesadillas ya, pero ahora mismo son pesaditos. De momento me los cargo todo así, que está guay. Hombre, a ver, en máxima dificultad me los voy a cargar así, sin duda. Por cierto. Mista. Joder, quería ir al otro. ¿Quién me ha disparado? Ah, una chica por ahí. Vamos. Como digo, molaría mucho que hubiese distintas animaciones. Por ejemplo, si estoy sin el hacha, pues matarlo a puño, ¿no? ¿Lo ves? Esta es una segunda animación que no parece que salga mucho. Pero bueno. Tenemos la ira ya bastante altita. Otro más. Esta es la que me ha disparado antes, ¿no? Vale. Experiencia gratuita de Atreus. Pero es que Atreus no hace nada. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Pues sí. Estaría dentro. Estarían dentro. Claro, ¿esta es la cueva? No. Digo, a lo mejor es la cueva por donde... ¿sabe? Por donde iba Kratos desde... sí, ¿no? No te asustes. Creo que sí. Bien, la barca... buena chica. Me refiero a la barca del principio. Se le dan bien. Era de esperar, claro. La barca del principio del God of War anterior, el viaje ese que tenemos al principio en la barquita, pues creo que era por ahí. Creo. Ya pasó. O igual no. Ya pasó. Me gustaría poner el modo foto, tío. Pero bueno, vámonos un poquito. Estoy comprobando... a la cama. Sí, a la cama. Castigado, hasta que no controle tus emociones y sepas convertirte en un... ¿sabes? Quiero que te conviertas en... ¿en qué querría Kratos que se convirtiera? ¿Qué animal sería su favorito? Ojo, que a lo mejor se viene Thor ahora, ¿vale? O sea... la de hoy ha sido demasiado agitada, aunque admito que por un momento me sentí como en los viejos tiempos. Los tres juntos intentando pasar por un paraje ignoto del bosque. Hace mucho que vamos juntos, si eso quieres decir. Estoy cansado, supongo. Todas las cacerías de venados me parecen iguales. ¿Cómo puedes estar cansado si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico. Lo sabrás cuando te hagas mayor. Total, ¿eh? A mí me pasa también. Total, total. Vale, pues es hora de irse a la cama, gente. Lo podríamos dejar aquí, pero es que no lo voy a dejar aquí.
Vamos a continuar. Estoy mirando por aquí a ver si hay algún detalle. Bueno, han arreglado el techo, ¿no? Que con lo de Baldur y demás, se nota algo la grieta por ahí, o yo qué sé. Porque se rompió esa parte. Molaría, ¿no? Que se viese que lo han arreglado. ¿Sabes? Sería un bonito detalle. ¡A la cama, Atreus! ¡A la cama! Para descansar, hermanos. Por la mañana veremos todo con otros ojos. Sí, ya verás, ya verás. Es que ya con esa frase me dice que va a venir Thor. O sea, cada vez que se dice algo así, es que se va a liar. Va a venir Thor, nos va a reventar y vamos a tener que pensar realmente en las consecuencias. ¡Ojo! ¡Ojo! Lo decía. Clavada, ¿eh? Igual que el sueño. Atreus no dice nada sobre el sueño. Ahí está Thor. Esta vez con la barriga descubierta. Y Krauto vuelve a preguntar: ¿quién eres, coño? Dímelo, porque yo ese martillo. Ojo la voz. Traigo hidromiel. Y lo iba a decir, traigo hidromiel. No seré muy buena compañía. Seguro que tenemos muchas cosas de las que hablar. A ver, según las historias. Bueno, a ver. A ver, que yo esto no me lo esperaba, la verdad. Yo, es pequeñito. Recordad que Thor es hijo de una gigante también, ¿vale? Ojo, dos cuervos, ¿eh? Odín, o sea, los dos cuervos de Odín, imagino. Míralo. Bonito lugar. Bonito martillo. Bueno, está con el hidromiel, de ahí la barriga, ¿no? Lleva años dejado. Y a lo mejor está hasta cansado de luchar, ¿eh? Creía que iba a romper la mesa. Y el hacha, ¿no? Mira, mira el cuervo, ¿eh? Con los ojos así un poco. Y yo qué tenso, ¿eh? Todavía no. Joder, agarra fuerte, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. Verás. Psst. No sé cuál es de los dos cuervos. Parece ser una persona calmada y razonable. Bueno. Una persona calmada y razonable. Se quiere llevar a Atreus. La calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí. Odín, no me jodas. Bueno, el cuervo era Odín, ¿no? O sea, Odín transforma. Chico, abre. O sea que, ostras tú, esto no me lo esperaba para nada. Pero para nada, ¿eh? A ver, Odín quiere evitar la profecía, así que ahí está. Qué guay, tío. Ostras, qué guapo, ¿no? Por un momento creía que le iban. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos malentendidos. Desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con
quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Pero Baldur tenía su valor. Era mi mejor rastreador, el más cercano. Cierto. Sí, había perdido el juicio. Cierto. Pero era útil y ahora ya no está gracias a ti. ¿Me sigues? Qué recuerdos de la saga griega, me cago en todo. Quieren utilizar a Kratos. Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? Beber un poquito más, ¿no? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa, descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese tiene que dejar de buscar a Tyr. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí. Sabemos lo que has estado. Kratos no lo sabía. Mejor para. Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero que sé que rescataste. ¿Qué prisionero? Sé que estás aquí. Ah, vale, Mimir, coño. Mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberíamos creerte cuando has respetado tus promesas? Ahí está, mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te crees que la nieve es blanca, miente. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saldaré tu deuda con mi ex. ¡Ojo! Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. ¡Qué guapo, tío! ¿Sabes lo que quieres, verdad? ¿Qué me dices? Va a decir que sí, pero Atreus, o por lo que hemos aprendido, no. ¡Ojo! ¡Ojo! Es que es lo que pega de que le diga, en verdad. ¡Ostras, claro! No quiere más trato con dioses. No tardes todo el día. Bueno, tendremos un enfrentamiento contra... Pero Kratos, eres gilipollas. Basta ya. Bueno. ¿Eres digno o no eres digno? Esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada Vago en Sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya. ¿Cómo? ¿Cómo? Le da igual, claro. Es fuertísimo Thor, gente. Sí, bueno, ya sabemos por qué el casco estaba en el suelo. ¿Dónde es esto ahora? Eso ha sido por Baldur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto hablan. No sabes. Bueno, ha hecho un Hulk. Pero el hacha, el hacha. No, que la estoy llamando y no me hace ni puto caso. El hacha. Me da igual. Bueno, bueno, es que el esquivar no funciona mucho. Tú eras el dios de la guerra. Vale, bloqueado. Le da igual, ¿eh? No le aturdimos una mierda. No puedo esquivar, gente. La pata esa me la como. Y mira mi pata. Quiero decir, mira mi pata. No le hace nada. ¿Vale? Quería ver la animación, gente. Escupes en la memoria de mis hijos. No sé cómo perdieron contra ti. ¿Sí? Pues mira esto. ¿Conoces mi pasado? Lo del fantasma de Esparta. Sí. Entonces sabes de lo que soy capaz.
¡Enséñamelo! ¡Hostia! Ojo, ¿eh? Que el hacha está imbuida con... Ahora con el tema de la serpiente, ¿eh? Tranquilo. Vale, vale, bueno, pues tranquilo, nada. Supongo que ya no escuchan tu llamada. ¡Ojo, en la llamada! Vale, ese ataque lo deja luego vendido. También vuelo ahí, tío. Vale, bien esquivado ahí. Es que muchas veces espero al límite y claro. ¡Toma! ¡Ojo, qué guapo el martillo, eh! ¿Cómo lo utiliza para bloquear el ataque, por cierto? El rayo. ¡Toma! Vaya al revés. Sí, sí, pero la barriga te voy a quitar toda la grasa, amigo. Liposucción. Siento lo de tu estatua, Tyr, viejo fanático y esperado. Hombre, si me da la espalda. Si no peleas sucio, estos hijos si no... atacaron primero. Bien. Ya, pero le da igual que los hijos ataquen primero, ¿sabes? Debería haber pillado la vida del otro sitio, tío. Joder, colega, lo he bloqueado. Vale, ahí, ahí mal. Mal esquive, ¿eh? Vale, vamos. Otra vez me lo he comido, soy idiota. ¿Esto qué es? Toma. Vale, buen esquive. Buen esquive también. Cuidado que vuelve el martillo. Ah, no, lo tiene ahí. Ah, que me ha lanzado un rayo. Tiene... Vale, lo esquivamos, lo esquivamos. Ya está. Vale, perfecto. ¿Un golpe de suerte? Mis hijos murieron por puta suerte. ¡Imbécil! Hostia, qué gilipollas, sí. Que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página. La cosa no funciona así. Eres un destructor como yo. El destructor de mundos, chaval. Ese soy yo. ¿Qué ha pasado? ¿He muerto? Tío, el... Yo decido cuándo se acaba. ¿Cómo? No me iré hasta ver al verdadero tú. ¿Qué dices? O sea, ¿tengo que activar la ira de Esparta de verdad? Esto ya es otra cosa. Te obligan, ¿eh? Hostia, qué guapo. Eso va a ser muy buena ayuda, ¿eh? Para la máxima dificultad. Vale, es que tengo que hacer esquives. Esquives cortos, creo que tengo que hacer. Eso está muy guapo, ¿eh? ¡No! No quería romperlo. Ah, muy bien. Joder, me está reventando, ¿eh? Bien, buena. O sea, lo he podido bloquear. Lo podría haber bloqueado antes. Bueno, chaval, no te enfades tanto. Este es el dios que asesinó. Joder, es que me está humillando el colega. ¿Sus sentimientos? Bien. Venga, pilla. Enorme, ¿eh? Por Modi, su hijo, tío. Lo colocas el último. ¿Qué mierda dices? Modi nos buscó por temor hacia ti. Murió de las heridas que le infligiste. Vaya, ahora eres el padre del año. Y tienes razón. Esto me suena. ¿Qué? ¿El árbol hidrasil? No importa. ¿Qué coño es esto? Bueno, no, es una especie de árbol de rayos. Quiero ver al dios de la guerra. Uf, la hostia que me... Yo le pondré fin. Bueno, a ver. Es que... ¿Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkyria?
Y es que lo sabe todo, tío. Ese golpe me lo como, tío. Porque no es de rodear, es de echarse hacia atrás. Y ese sí es de rodear. Me cago en todo, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo el boss. ¡Ojo, eh! Ser astuto no se servirá. Vale, bien esquivado. Bien esquivado, vamos. ¿Dónde está tu amor por la lucha? Es que estoy cansado ya. Estoy igual que Mimir. ¡Cállate, hombre! Veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos, incluso... Versión más débil. Esta pobre versión de ti. Pero yo no soy como mis hijos. Y tu hijo, el Padre Supremo, tiene planes para él. Enfádate, Kratos. Que Kratos está ya medio muerto, tío, en verdad. Ahí está el dios de la guerra. Pero es que el poder de Kratos... deuda de sangre, nos veremos. Da saldada por la cara, tío. Sí, sí, está ya medio muerto, amigo. Los enanos, hijos de puta, apostando. A casa ahora. Odín está con Atreus. Oh, no. Voy a preparar una. ¿Cómo iba corriendo el? No está muy lejos. A ver. Aquí hay cosas que no me gustan, ¿vale? No sé, a lo mejor ha fallecido el actor, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado con el actor de. De nuestro querido. Brock? Porque es Brock, ¿no? ¿O es otro? ¿Brock? Es que lo veo un pelín más delgado. Y andando más rápido, el nota no cojeaba. ¿Este quién es? ¿Han tenido hijos o algo? Que hagas nuevos amigos. No, no, es Brock. Mjolnir es sensacional. Ese martillo lo hicimos nosotros. Lo sé. ¿No? Ya lo has mencionado. Ya. No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo. ¿Pero esto qué es, tío? El rayo este. ¿Esto es un bug, gente? ¿O es normal? O es... Es que diría, vale, el árbol Yggdrasil se ha desfragmentado algo, pero es que es raro, ¿eh? Bueno, por ahí va andando el colega lento, ¿no? No sé, raro, ¿eh? Raro, pero bueno, ahora tenemos prisa para ir a por nuestro hijo. Vamos a dejarlo justo aquí, gente. ¡Mira cómo corre! Pero si tú ya no estás cojo, amigo. Pero bueno, ¿y este también lo han cambiado? ¿Qué pasa? A ver, cojones, que no te veo. A ver, la cara más o menos sigue siendo la misma y tal. Sigue siendo el pobre igual de feo. Tiene guantes. Este no tiene guantes. Al menos uno con... Ah, no, sí, tiene guantes, ¿no? Bueno, es que hace frío, ¿no? No, no, no tiene guante en una mano. En una mano no tiene guantes. Es inútil intentar usar el Bifrost para viajar por los reinos. Odín los tiene cerrados. ¿No lo has notado? Sí, pero lo flipante es que Odín venga. Bueno, Odín puede venir por su caballo, ¿no? El caballo este de ocho patas es Sleipnir o como se llame. Vale, lo deberíamos dejar aquí, creo yo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, gente. Espero que os haya gustado. Vamos a ver qué cojones pasa en el próximo capítulo con Odín. Ha sido brutal. Hay cosas que no me están convenciendo del juego, pero bueno, por ejemplo... El cambio de voz de Brock no me gusta, tampoco me gusta mucho que a lo mejor vaya corriendo, esos detallitos, no sé, a lo mejor les ha faltado tiempo, que creo que es lo que le pasa al juego. Creo que hay algunas cosas que tienen que pulir y demás. El combate contra Thor y como enemigo me ha molado muchísimo porque tiene ataques bastante variados, difíciles de,
de predecir y demás. No sé, me ha molado muchísimo, ¿eh? Me ha molado muchísimo. Y estoy jugando en normal. Y de momento, Dean también me ha molado un montón. Así que, bueno, nos iremos a la casa. En cuanto a la respuesta de Kratos con el no, me ha sorprendido. Pensaba que iba a decir, venga, sí, un trato. Pero es verdad, Kratos no quiere hacer ningún trato más con los dioses. ¿Por qué? Porque siempre le han estado utilizando y ya ha aprendido, ¿no? Y además, coño, el trato de las espadas de Caos, pues obviamente es el mayor. También, por otra parte, pegaba que dijera que no. ¿Por qué? Porque el decir que no es lo que nos ha enseñado el juego hasta ahora, ¿no? Que sí, las cosas tienen sus consecuencias, pero también es verdad que si dejamos que algo que no nos está afectando ahora mismo nos puede intervenir luego o nos puede afectar luego en el futuro. Lo dicho, según el juego entonces, Kratos debería decir que no, vamos a matar ahora mismo a Thor y a Odín, para que luego en el futuro no nos molesten, ¿no? Porque se nos va a complicar. Esa era mi lógica, pero creía que Kratos iba a decir que sí, un tratito, ¿no? Un trato y tal. Vale, aquí no están las cosas que estaba antes, pero bueno, es normal, ¿no? Dentro que cabe. Lo dicho, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado. Me ha molado mucho este principio, la verdad, y es que de hecho no sé ni siquiera dónde dejar la aventura, porque es como que todavía veo que no ha terminado ¿sabes? No ha terminado todavía el viaje, pero bueno, casi 2 horas, 1 hora 50, he ido bastante lento. A lo mejor subo un poquito más el volumen del juego, que a lo mejor está un poquito bajo, ya veremos. En fin, lo dicho, muchísimas gracias por verlo conmigo, un saludo y hasta más ver. Adiós.